Y más allá de lo que se puede ver en los medios, de lo que está pasando en el centro de Luján, la situación en los barrios, en la zona alejada, es complicada. Por lo general, los medios nacionales, todos que se acercan ahí, cubren la zona de la Basílica, viste que es lo que más vende, por decirlo de alguna forma, donde están cubriendo todos. Pero la situación en los aledaños de Luján y en la zona de los barrios era desesperante. La verdad que gente que volvía ahí al cuartel y comentaba lo que habían visto, lo que habían vivido, la verdad que era una situación muy complicada y la gente la padeció mucho, la padece. Bueno, había zonas que se inundan muy seguido, así que la verdad que sí, una situación complicada, grave, muy grave. Y la situación con los bomberos de ahí de Luján, nos decía por ahí muchos que habían estado unos cuantos días sin dormir porque iban a trabajar, volvían al cuartel, tenían problemas en sus casas. Le pasaba a ellos y le pasaba acá con la gente de acá o con cualquiera que iba, gente que había ido para ahí, que había llegado a su domicilio, lo convocaron del cuartel y dijeron que podés ir a Luján, y iban y por ahí volvían acá el otro día y tenían que ir a estudiar o algo, y allá sí, estaba mucho más complicado porque ellos estaban trabajando del día anterior, desde que había iniciado el temporal y la lluvia, que los inundó la primera vez. Estaban trabajando al límite, con horario justo, gente que estaba ahí. Es más, había bomberos que tenían familiares y ellos mismos con las casas inundadas, y solucionaron más o menos el tema y estaban ahí en el cuartel trabajando, apostados igual como todos. La verdad que en eso hay que destacarlo porque, o sea, no les importaba mucho el tema de su domicilio, hasta ahí nomás, ¿viste? Y claro, las horas de sueño que tenían perdidas eran casi el 100% porque estaban trabajando ahí constantemente. Bueno. Matías, puntualmente, ¿vos habías estado en algún tipo de servicio parecido? No, realmente inundación así en colaboración grande, la verdad que no. Es la primera vez y la verdad que es una experiencia única. La satisfacción es enorme, el tema de ayudar la gente. La verdad que el frío no se nota, vos andás con el agua hasta el pecho, caminando o ya sea en un bote. Que llueve, que te mojás, pero realmente la satisfacción y el agradecimiento de la gente, del barrio, de donde sea, la ayudás, y la verdad que esa satisfacción no se olvida nunca. Pero sí. ¿Ustedes fueron el jueves y hasta cuándo estuvieron? Nosotros fuimos el jueves a la tarde y volvimos el viernes a 10 de la mañana aproximadamente volvimos. Y a la tarde de ese mismo día se salió una dotación también de acá, el viernes. ¿Y ahora qué saben de la situación? ¿Sigue complicada? Y ahora aparentemente sí, están complicados. Ayer por la tarde se liberó todo lo que es cuarteles que colaboran a las 2 de la tarde. Yo estuve de forma particular a la tarde de visita y bueno, estaban complicados por el tema del agua que no bajaba. Estaban 5 metros 15 de las 6 de la mañana y yo fui a la tardecita y seguía a 5 metros 15. Así que estaban medio saturados de vuelta, pero bueno, creo que se estaban arreglando ellos solos. Bueno, chicos, no sé si quieren agregar algo más. No. Por nuestra parte, gracias. No, la verdad que una experiencia positiva para todo el personal que concurrió, todas las dotaciones que fueron todas las veces. Bueno, se colaboró con un cuartel vecino, amigo acá, se colaboró con gente de otra localidad, que no, como pasa acá, muchas veces por ahí acá los conoces o algo, allá se colaboró con gente de otra localidad, así que no, muy positiva para todo. Y bueno, constante con como es comunicación con el cuartel de Luján, se le dijo que cualquier novedad, cualquier disposición, estaba acá el cuartel, se le mandaba de vuelta hasta que se estabilice toda la situación. Y bueno, la verdad que muy positivo para todos los que fueron, así que muy bueno todo. Bueno, y la tranquilidad también de saber que, Dios no lo quiera, pero en el caso de necesitar colaboración, los cuerpos de bomberos de la zona, por supuesto, son muy solidarios y siempre están para dar una mano. La verdad que sí, eso siempre, cuando es una de gran magnitud, siempre la colaboración, sea cuartel que esté lejos, cerca, te estoy diciendo gente de Chivilcoy, que es bastante lejos, que se acerca, gente de Belgrano, son lugares lejos que se acercan. También hay lugares que tienen sus propios servicios. Acá tuvimos, no es de gran magnitud, pero hemos tenido servicios. Y nosotros nos íbamos a colaborar a Luján y chicos de la gente de acá, el cuerpo activo de acá, saliendo acá. O sea, la magnitud es muchísimo menor, pero igualmente. La verdad que la disposición de los cuarteles vecinos es siempre 100%.